está? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis hoy? Yo soy Corominas, también conocido como artista como Scum Legacy, y hoy os traemos una sorpresa en este nuevo webinar para EUMES, que es un invitado muy especial, que es Eloy del Valle. Eloy. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, estáis? muy bien. ¿Y tú? Encantado de participar. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Es un honor. La verdad es que el enfoque de hoy queríamos algo súper fresco, súper enfocado de una manera muy, muy cercana para que todos los que estéis conectados podáis conversar con nosotros. Estaremos pendientes del chat y en cualquier momento nos escribís, comentáis, paráis la charla e interactuamos y yo transformaré la pregunta que vea para Eloy o para quien sea. Y a partir de ahí valoramos la pregunta y la respondemos, ¿de acuerdo? Bueno, Correcto. el enfoque de hoy, Eloy, ¿no? Eres el creador de un sello llamado Terranova, de Melodic Techno, que tiene poco Correcto. más de un año de vida, ¿cierto? Bueno, un año desde que sacamos el primer EP, un año y medio, pero trabajando en ello más tiempo, ya lo iré explicando, pero sí más tiempo. Vale. Se estrenó, si no recuerdo mal, en febrero del 2021, ¿no? Y en tan Correcto. solo un año y medio, yo, más o menos es lo que llevas, has logrado crear una tendencia con los diseños, los vídeos, con una identidad de imagen propia, de la cual yo estoy bastante enamorado, ¿eh? O sea, es como que Gracias. hay pocos labels que cuiden la imagen, ¿no? Que a lo mejor hace una portada interesante y la repiten y demás, pero creo que has sido un pasito más allá y eso se nota también, ¿no? El cariño que le pones. Entonces, has apostado por talentos nacionales al principio sobre todo y luego has abierto la veda a los internacionales y como sello ha estado acabado de ser apoyado, ¿no?, por artistas tan potentes como Shall Ozin, Dosem, Elke Kleijin, Phonik, Afek, Houghton, Sasha Karasi, Horsemeat Disco, en fin, un buen elenco de artistas que realmente empiezan a escuchar tu música, ¿cierto? Sí, no, no, estoy encantado. Como bien dices, empezamos un poco con lo que conoces, ¿no? La gente de tus contactos y poco a poco pues, se ha ido internacionalizando y ahora mismo estamos llegando a mucha gente, un público internacional, mundial, diría. Están pinchando nuestras canciones grandes artistas en grandes festivales. Y encantado, la verdad es que estoy encantado y como te he dicho en privado, hay muchas cosas este año que van a salir a la luz, o sea que esperemos que vaya en aumento. No, nos vas a hablar de todas ellas hoy, creo, ¿eh? Bueno, con Lo que que me digáis, aquí estoy. lo que dicen, ¿no?, de que una imagen vale más que mil palabras, os vamos a poner un poquito de imagen y con sonido, ¿no?, alguno de los releases para que oigáis dónde estamos y a qué suena este label. Así que voy a proceder a compartir pantalla, ¿vale? Y vamos allá. Y así vemos un poquito cómo suena. ¿Te parece si empezamos con los pequeños vídeos estos que comentaba Genial. antes? Sí. Vale. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, la imagen para que veáis la fusión de imagen y sonido de algún release, ¿no? Vale. ¿Ponemos Este alguno más? Ay, dime, perdón. remixer es bueno, ¿eh? Este remixer es bueno. Sí, sonaba bien, ¿no? Muy bien. Os ponemos alguno más para que veáis el visual. Yo insisto con Sí. esto. Este es el nuevo que va a salir el 24. Sí, para que os hagáis una idea, voy a descompartir. Ahí estamos. Vale, para que nos veamos bien.
Muy bien, Eloy. Pues oye, el visual me parece guapísimo, sobre todo los 3D estos. Luego hablamos de esto, ¿eh? Si quieres, vamos a destripar un poquito. Yo creo que vamos a dividir la entrevista en tres bloques, sobre todo saber cositas sobre ti y Claro. luego enfocamos al label, ¿vale? Y así todos los que estáis en casa, insisto, ¿eh? Los que queráis podéis compartir preguntas, hipótesis, si queréis sugerir o tirarle la caña con alguna demo a Eloy también, os daremos el mail, ¿no? Para que puedan hacerlo. Genial. Estaría genial. Ya hubiera sido increíble poder oír demos en directo, ¿eh? Ya para la siguiente, quizás. Ya lo explicaré, mi proceso, ¿no? De Eso escuchar demos, pero siempre escucho siempre las escucho todas. es. Eso es. Genial. Eloy, pues, ¿quién es Axel Valley? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, Axel Valley es, como tú bien has dicho, Eloy del Valle, un chico de Vic, una ciudad al lado de Barcelona, 1 hora de Barcelona, más o menos. Empecé hace unos 15, 16 años en el mundo de la electrónica, primero con techno, bueno, primero con máquina, perdón, después con techno, primero con platinas, después con vinilos. Viví toda la época de, precisamente en Girona, de la Sala del Sel, Cristian Varela, Miskitin, Jeff Miles, todo esto. Después Fraga, Florida, 135, I Love Techno, Belgium, todo esto. Digamos que hizo el background que tengo actualmente y básicamente de allí empecé a pinchar ya más profesionalmente en un local, en unos locales de mi zona. Estuve allí de residente durante muchos años y estuve pinchando con estrellas internacionales, para decirte alguno, como Too Many DJs. Bueno. Y básicamente hubo un momento que quería hacer algo nuevo, algo por mí solo, y con unos amigos montamos una de eventos, una compañía de eventos que se llamaba Solar Sound, bueno, se llama Solar Sounds, y básicamente con ellos pues hicimos bueno, viajamos un poco por España, Cataluña, Baleares, y estuvo muy bien, muy, muy bien. Una gran época, básicamente finalizó para mí, dividimos un poco los caminos y siempre me picaba este, ¿no?, gusanillo de hacer algo por mí, ¿no? Siempre había editado algo, pero nunca había tenido la oportunidad de sacar algo al mercado bien, bien, bien. Y lo hice un do it yourself que se llama, ¿no? Y me lo hice yo y hasta aquí, hasta Terranova, ¿no? 2 años después. Yo creo que llega a todo el momento, ¿no? Cuando haces música, todo el mundo se llega a preguntar si merece la pena construir tu propia marca bajo un sello y demás, ¿no? Entonces, Sí, a ver, cuesta mucho trabajo, ¿no?, de buscar la línea, ¿no? Pero una vez la tienes, yo animo a mucha gente a hacerlo. ¿Por qué no? Claro que sí. bueno, y Eloy, ¿qué te motiva cuando hablamos de música? ¿Qué me motiva? ¿Qué Pues te estimula? ¿Qué te motiva? me motiva la conexión con el público, me motiva la emoción de las canciones, que creo que esto pasa a todos los DJs, ¿no? No, 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 no es una cosa muy usual. Y básicamente es que te tienes que agarrar a esto porque el mundo musical es muy duro, muy difícil y para pasar tantos años tienes que cogerte a algo, ¿no? A una motivación para que te tire adelante. Y básicamente es esto, es la conexión con el público, el un poco agradecer, ¿no?, todo lo que he vivido anteriormente y dándolo a la escena. Y gente, talento, como has dicho tú, nacional, internacional, jóvenes que no han tenido tantas oportunidades, dársela, ¿no? Y dar esta plataforma para que expresen su arte. A mí me encanta ayudar y me encanta que llegue a cuanta más gente mejor. Qué bien, qué bueno, son muy buenos valores. Y tú a nivel musical, has dicho que habías publicado música anteriormente y tal. ¿Actualmente tienes releases o tienes pensado crear música para otros sellos, además del tuyo? Bueno, ahora que lo dices, que más creo más adelante lo vamos a ver, pero hay un remix ahora de Yuichi, de un artista japonés, que la verdad lo está petando en Tokio ahora mismo, y con el chico hemos hecho varios remixes de un tema que ha salido en Terranova, y lo voy a editar en Terranova también. De esto a sacar cosas en otros sellos, básicamente
Lo he planteado, pero solo lo haría para sellos muy, muy potentes. Porque básicamente lo que quiero es crecer mi marca, ¿no? Crecer Terranova, ¿no? No, esa es la idea principal, ¿no? Pero sí, evidentemente, sellos muy potentes te dan un scope, ¿no? Una Pues potencia, no, no empuje allí un hacia. empuje, un alcance que evidentemente un sello como Terranova es pequeñito aún, no puede llegar, pero sí, es yendo un balance, ¿no? Y buscando las oportunidades, obviamente, y si salen, pues ¿por qué no? Claro que sí. Vale, qué bueno. ¿Y qué motivos hay detrás de montar este sello? O sea, a la hora de crear este sello, ¿en qué momento piensas, oye, voy a crear la marca de cero? Con todo lo que conlleva, que es un trabajo súper duro. Curro de la hostia, sí. No. No, no, como bien dices, viene un poco de lo que te he explicado, ¿no? De mis motivaciones personales, ¿cómo te diría? Algo intrínseco mío que me dice que tenía que hacerlo, era el momento. Y básicamente el COVID me dio la oportunidad. Ya sé que parece que las crisis dicen que son malas, pero no son malas. Son Lo veo oportunidades. como un momento de oportunidad, sinceramente. Y me permitió, ¿no? Trabajar en ello, cerrado, encerrado como todos estábamos. Trabajar en ello y buscar la línea, buscar cómo hacerlo y básicamente pues trabajar en ello. Y muchas horas, mucho error, mucho ensayo y Eso poco más. O sea, la verdad es que es así. Ya te digo, las motivaciones son estas, ¿eh? Es una motivación personal de siempre me quedó esto, ¿no? Dentro de lo que había hecho, que había tocado todas las ramas de lo que es música electrónica, podríamos decir, faltaba este. Y aquí estamos. Yo creo que el lockdown, ¿no? El confinamiento nos dio la oportunidad a todos de parar un poco en seco y decir, bueno, ¿qué queremos y qué nos apetece hacer? ¿No? Ha Correcto. sido productivo para algunos, la verdad es que sí, ¿eh? Muy Correcto. bien. Oye, una pregunta que a mí me inquieta un montón, porque creo que lo hablo con compañeros de profesión y estamos todos súper liados con mil proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas tu vida personal con tu vida musical? Esto es. Esa es muy buena, esa es muy buena. Hace tu tiempo, ¿eh? Porque. No, básicamente, primero de todo, necesitas una persona a tu lado que te ayude. O sea, ahora mi mujer, en este caso, y mi hija, que, como dicen en inglés, they are my rock, ¿no? Son mi fuerza, ¿no? Y básicamente ellos me ayudan mucho en este tema, me dejan compaginar básicamente, y también pues muchas horas y mucho, mucho trabajo detrás. También necesitas delegar en otras personas porque obviamente no puedes ser hombre orquesta, aunque básicamente lo somos, los que nos dedicamos a la música electrónica, pero necesitas delegar, obviamente ahora mismo somos un equipo de 3, 4 personas Qué bien. en Terranova y necesito a gente que me aporte lo que yo no llego, ¿no? Un poco y para dar un producto de calidad y que llegue a, como hemos hecho, de un nivel local a un nivel internacional, que esa es Bueno, la idea. esto del equipo es interesante. ¿Quién se ocupa de qué en cada, Sí. ¿no? ¿Qué labores? Básicamente tengo a Brian. Brian es un chico de Italia, que es el diseñador y el animador. Y bueno, tengo un trato muy directo con él, estamos en constante comunicación y básicamente hacemos un planning, ¿no? Anual, ya no lo hacemos, ya lo he hecho anual, con unos objetivos marcados y básicamente vamos trabajando y obviamente tienes que tener tus ideas claras de principio para poderlas transmitir, pero bueno, siempre me ayuda, ¿no? Acabar de dirigir y que le guste la música electrónica a la persona con las que trabajas, porque es que si no les gusta, no van a sacar buen material, ¿no? O desde animación, diseño o hasta un copywriting, ¿no? O sea, lo que sea. Se nota eso, ¿eh? Si no se Sí, respira, se nota. es que necesitas gente que lo sienta como tú, ¿no? Pues. Y tengo a Zach, que es un chico de UK, de Inglaterra. Muy buen trato con él también, me ayuda mucho en el tema de distribución, PR. Una pregunta por si la gente Sí. no sabe lo que es una PR, ¿sabes? Porque si a lo mejor. Ah, bueno, sí, estas palabras, sí, porque estás Es metido en el como. mundillo, ya lo dejas ahí, ¿eh?
Bueno, básicamente te ayuda en el tema de la promoción, ¿no? De los releases y hay muchos tipos de PR, ¿no? Podríamos decir, pero en este caso él me ayuda en el copywriting y en el buscar promoción, en el hacer un promo pool para enviar a DJs para que lo pinchen, además de mis contactos y de la gente que ya me conoce o que ya tenemos trato y que ya lo pinchan habitualmente, pues que te llegue a otra gente que no puedes llegar por ti mismo. Obviamente, al estar en UK y es un mercado muy potente a nivel internacional y electrónico, pues claro, ya te ayuda a llegar a otros DJs que no, que tú no llegabas, ¿no?, anteriormente. Sí, sí. Pues básicamente con Jack hacemos esto, el copywriting, él me ayuda con las promo pools. Sí, te diría esto. Obviamente ya estamos hablando más cosas para más adelante, pero ahora mismo estamos en este punto. Muy bien, muy bien. Hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo, ya se nota ahí. Hay mucho. Si miráis los releases del Beatport y miráis los textos y miráis todo, nuestra intención es dar un como te diría, una cobertura, ¿no?, un sentido a todo, ¿no? Desde, como has dicho tú, la imagen. No, la imagen no es lo más potente, pero obviamente siempre entra, ¿no? Pero la música, la imagen, el copywriting, qué lo envías, cómo lo envías, quién lo pincha. Qué bueno. ¿Quieres que ahora quería preguntarte un poco sobre el sello, ¿no? Sí. Cuando tú quieras, yo comparto la pantalla y vemos el Beatport, justamente, que es donde vamos a ver también la imagen. Sí, genial. Mientras tanto, y ahora pongo compartir y demás, si tenéis en casa, insisto con esto, si tenéis alguna pregunta, Tony, Carlas, Park, Lee, Uedo, ¿vale? Estáis invitadísimos a preguntar, ¿ok? De acuerdo, quería preguntarte, sobre todo, a nivel sello, ¿qué significado tiene Terranova? Ah, esa es buena. Bueno, Terranova, que ahora ha salido por las noticias, básicamente, también, no sé si se ha visto. Yo me inspiré en una isla de Canadá que se llama Terranova. Google. Pero me gustaba mucho el nombre porque es un nombre muy internacional, ¿no? O sea, básicamente puedes usarlo en el contexto español, sudamericano y también en el contexto inglés, porque se entiende, ¿no? Terranova. Es una cosa que me pasa viajando, ¿no? Es un feeling, es un sentimiento que tengo cuando voy a un sitio, no sé, para decirte algo, quiero ir a ver las pirámides y llego a las pirámides y lo veo por primera vez, entiendo, ¿no?, el global, entiendo lo que es llegar a un punto y conocerlo, ¿no? Pues para mí eso es Terranova, ¿no?, podríamos decir. O sea, Terranova básicamente es cada uno de los EPs, releases que sacamos, es algo nuevo. Es algo totalmente exclusivo. No quiero decir otro nombre de otros labels, pero que básicamente sacan pizzas, ¿no?, y que sacan todo el día lo mismo, la misma carátula. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero dar que cada release sea algo único. Esa es la filosofía. Y obviamente a nivel de sonido también, ¿no? No, y obviamente el sonido es muy importante. Ajá. Mira, lo principal, pero siempre gusta más todo junto. Esto, supongo que lo veis bien. Ahí está. Aquí tenemos un poco el Beatport, ¿no? Que es donde... Sí. A ver, ¿dónde vendes la música? ¿Dónde puedes encontrar? Usamos una distribuidora y básicamente nos pone en todos los sitios que hay, en las más importantes del mundo. Te podría decir que lo que más vende ahora mismo es Beatport, Tracksource, también Apple Music. ¿Qué más hay? Por supuesto Spotify, pero Spotify es un tema de streaming. Y YouTube lo tengo ahí un poco pendiente porque tenemos los derechos, pero no tengo que empezar a ponerlo dentro de YouTube. Pero como te digo, chico orquestra, ¿sabes? No hay tiempo para todo. Sí, entiendo. Bueno, para que veáis un poquito los diseños, no sé si haciendo zoom, a ver si lo veis en cámara o no, estoy haciendo un zoom ahí, no se ve. Ok, bueno, básicamente los diseños están cuidadísimos, a mí es de la parte que más me gusta, los 3D. Gracias. Y los vídeos, ¿no? Y los 3D, hay los fondos, al final sí que genera esta sensación, ¿eh? Cuando oyes los temas también, os pongo play en algún release, por ejemplo. Claro.
precisamente es un estilo de Inglaterra. ¿Dime? El, bueno, ya lo veis aquí, el drop es brutalísimo, me encanta. Y cuanto... Corta, pero, ¿no? ¿Dime? La calidad muy, muy, muy alta. Si algo hace Beatport es que te dejan unas ganas siempre, ¿eh? Sí. No, no, sabes que no puedes elegir exactamente. Tú lo pones, pero ellos hacen lo que quieren. Tú pones que tú, ¿eh? Sí. La persona que lo oye dice, yo creo que este es el momento bueno. Y sí, no sé, no sé cómo lo hacen. Me imagino que automáticamente algún bot que tiene o algo. Porque... ¿Hay algún disco que quieras poner aquí y compartir un poquito? Ay, no sé, el tuyo nuevo, ¿no? Vamos a escuchar el de Phonik. Básicamente. Salir, ¿eh? Este... Sí. Ah, vale. Ya está la previa aquí. Está en, en preventa. Vale. 24. Vale. Bueno. Y bueno, estoy encantado. El original es buenísimo, pero personalmente creo que le has dado un toque exquisito. O sea. Con las ganas, has visto que al final está el trozo bueno. ¿Qué, perdona? Te dejan con las ganas, hay un trozo bueno al final, pero no llegas. ¿Eh? Te quedas al final de todo del preview. Te dejan ahí, ¿eh? Es como Stranger Things, ¿sabes? Se acaba y... ¡Ah! Sí, siguiente capítulo, ¿no? Siguiente capítulo. Bueno, Phonik es bueno, coméntalo tú si quieres. Bueno, estoy... Over the moon, ¿no? Estoy encantadísimo. Phonik es una leyenda viva para mí, de básicamente era más el techno, después se pasó un poco al house, pero Phonik, yo tengo vinilos de él en Poker Flat de hace 15 años y para mí es un, ya te digo, es una leyenda y que haya aceptado sacar en Terranova y de esta manera, ¿no? Además con este tema y que tú hayas podido colaborar con un remix y tal, estoy encantado, o sea, yo creo que va a ser uno de los temas más potentes de Terranova. Qué bueno, qué la bueno. Verdad. Bueno, os pongo un trozo también del original. Claro. Guay. Bueno, hombre, apuesta por máquinas analógicas. Sí, no hemos hablado de Baca también, perdón. Baca es un chico de Brasil, con el que ahora están sacando mucha música junto con Phonik. Phonik está en Alemania, pero viaja mucho a Brasil. Y están sacando una música a nivel altísimo. A la ambulancia en el mejor momento, ¿eh? ¿Has visto? No, pero
Se ha escuchado, imagino. No, bueno, una pasada. Yo creo que es un tema de club, un tema de esos buenos cuando ya llevas un rato en el club y creo que puede ir muy bien también, como te digo, en pista. Bueno, ya estaba viendo, tienes como ya un montón de releases en un año y poco, ¿no? O sea, hay 15, más ¿no? de 12, ¿no? O No, 15 creo ya. 15 ya. 15 o 16, sí, algo así. ¿Cada cuánto sacas un EP? Esto es lo habitual, ¿sí? Tengo una programación, como te he dicho, básicamente, obviamente, depende de cómo vaya recibiendo, yo, si voy trabajando en mis cosas, en mis EPs, cómo lo estructuro, pero básicamente tengo unos 10, 12 por año, esa es mi idea, que es mucho curro y mucha música, y es básicamente uno por mes. Qué locura. Uno Estos por mes. son sellos que trabajan, yo qué sé, tres releases o cuatro máximo al año, ¿no? Y Sí, piensas, vale, está bien, pero claro, todo depende lo que quieras, que claro, todo depende de lo que quieras transmitir, ¿no? Y focalizarte. Hay gente que obviamente no puede, como dije, ok, no, trabaja mucho, está muy liado y no puede dedicar más tiempo. Yo en este aspecto pues puedo dedicar más tiempo, evidentemente, en sello y genial. Y a nivel de sonido, ¿cómo definirías el sonido global del sello? Esa es buena pregunta. Al principio un poco tiras de lo que tienes, ¿no? De la gente que tienes, de lo que has sacado con otra gente. La verdad es que obviamente tienes una idea, pero cuesta, ¿no? Encontrar esta línea. A medida que el sello se va haciendo grande, vas recibiendo, sobre todo en cada EP, gente que se interesa y te envía música y haces como un poco la tría, ¿no? Que te interesa, que no. Yo, como te digo, ya lo explicaré, pero siempre intento de contestar a todo el mundo y explicar el por qué, ¿no? O sea, no, no, no es porque sí, o sea. Y evidentemente es difícil de decir, ¿no? Porque está todo tan, tan mezclado que al final, ¿qué es exactamente Melodic Techno, ¿no? ¿Y qué es Organic House? Sí que puede. Claro. Claro, mi idea sí es ir en Melodic Techno, pero obviamente no, no me cierro a Organic House, no me cierro a temas con break, no me cierro te diría, ambient, o sea, ya hemos sacado cosas precisamente contigo y con Heads and Tails, temas de intros y tal, porque básicamente es lo que me gusta, es lo que yo he mamado, ¿no? Cuando en esta época anterior me gusta dar algo diferente, algo especial, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya lo anunciaremos, pero con Odaglet vamos a sacar un tema más adelante, a finales de año, que saca una capela, ¿no? Y esta capela también la pondremos a la venta, ¿no? Porque queremos que creemos que esta capela es muy potente ya de por sí. Y si la Poco gente quiere usarla, temas house. Vale. ¿por qué no? Qué guay, qué guay. Hostia, qué plan. Pero sí, o sea, hay gente que compone música y que no sabe definir su propio estilo, ¿no? Correcto. ¿A quién le recomendarías que te mandes música? Melodic, a ver, toda la gente que esa es buena, esa es buena. O sea, yo no me englobo en el tema de tech house, ya te lo digo así de claro. Todo el tema Pausas, el row y todo esto es otro tema. No, 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 no quiero formar parte has de entrado un esto. poquito ya, Sí, okay. quiero desmarcarme básicamente de este tipo de música porque no. Bueno, no me interesa, ya la había pinchado anteriormente, pero es una cosa que no. Creo que lo que yo busco es otro tipo de sonido. Más, no sé cómo decirlo, más de más calidad, ¿no? Al final es más calidad. Es una búsqueda de sonidos más diferentes. Es la gente que trabaja los temas, la gente que se dedica horas, no, no está a 2 días y hace un tema y lo sacan, ¿no? No, esa no es mi idea. Obviamente hay gente que es muy buena y en 2 días te saca un tema en Melodic House. Pero Habitual, pero sí. el grado de detalles, ¿no? Podríamos decir es lo que busco, ¿no? Más detalles y un sonido muy cálido, muy, muy en la línea de Inner Vision Dynamic, ¿no? Y todo esto, esta gente, es lo que estamos. Pero estamos buscando, ya te digo, estamos buscando, estamos encontrando, ¿no? Nuestra línea y este año, como creo, vamos a ver con los releases que vienen, pues ya está ahí, o sea, ya es esto lo que se ha encontrado y la gente lo va a ver.
segurísimo. Creo que pinta muy bien, ¿eh? Hacia dónde va. Sí, la verdad es que sí. Casi todo el año ya. Y casi, me faltan unos meses, pero sí. ¿Qué más quería preguntar? Mira, a nivel de artistas nacionales con los que cuenta, a ver, cuéntanos. Artistas nacionales. A ver, empezamos desde el principio. Bueno, no, es que tú digas, mira, ¿con qué tipo de artistas cuentas últimamente? Bueno, empezamos, sí, Odaglet es uno de ellos, por ejemplo, pero me gusta un poco decir la trayectoria y también la gente que me ha ayudado, ¿no?, por el camino y que también son grandes profesionales, ¿no? Por ejemplo, Jurek es un gran amigo mío. Alumno de Gómez también. Por cierto, y unos sonidos brutales, me encanta lo que saca. Por ejemplo, también Heads and Tails, muchos contactos con Richie Hunting. Sacaron, ahora ya están un poco más en otro tipo de experimentos, podríamos decir, pero sacaron unos temas muy, muy potentes a nivel sonoro. Es que no me quiero dejar a ninguno, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Cambi es un chico de Girona, por ejemplo, que también creo que está en Eumes Academy, si no me equivoco. Ah, pero está en Eumes también, exalumno de la escuela. Bueno, sí. Buenísimo, me encanta su sonido. Encantado de cómo le ha ido el último Orbital Champ con Elif, con otros DJs que le han pinchado a nivel internacional. Y bueno, es que. Más breaks, ¿no? Que suena diferente. Claro, lo que te decía es que. ¿Cómo identificas ese sonido, ¿no? Es difícil de catalogarlo. Pero esa es la diferencia, eso es lo bueno, esa es la magia, ¿no? De sacar buena música y que la gente se quede y diga, esto es diferente, esto es Terranova, esa es la idea. ¿Qué más? Pues tenemos a Sam Wealth, un chico de Barcelona, buenísimo. Vamos a sacar algo con él también, ya lo digo ahora. Para septiembre, octubre, algo muy chulo. Tenemos cuatro temas con él cerrados. ¿Qué más? Odaglet, como he dicho, de Málaga. Una máquina de hacer música. No para, todo el día me están enviando música. Y el chico está, ahora mismo está con, ha sacado con Affect. No me acuerdo el nombre del tema, pero acaba de sacar ahora mismo por el sello. De Affect Syncopat, y está en una progresión espectacular, espectacular. La verdad, Scum, como ya conoce todo el mundo, la verdad es que ya sabes que me encanta tu sonido, es exquisito, es una cosa que yo desde el primer momento pensé en ti, ya lo sabes, y sacamos nuestro tema juntos, y básicamente es el primer tema de Génesis. Sacar Terranova es jugar en casa, ¿sabes? Es jugar en casa. Sí. No, y encantado que estés, en serio. Muy, ya lo sabes que siempre que quieras. ¿Temas qué más? Ahora mismo, y ahora estamos más enfocados también en temas internacionales, como te he dicho. Sí, porque, bueno, una cosa te conduce a la otra, ¿no? Y vas conociendo a más gente y como te he dicho, te van contactando y... A eso quería llegar. Vale. Tú vas como sello, en plan, hey, voy a buscar a este tipo, me gusta lo que haces, o son ellos los que se ponen en contacto contigo. Es que son las dos, es que es un estar constantemente, ¿no? Buscando y hablando y tienes, como te puedo contar una anécdota, como Kusey, ¿no? Que es un chico de Turquía, que es increíble. O sea, yo estaba de vacaciones, estaba en el Delta del Ebro y de repente veo un mail y digo, hostia, a ver, voy a escuchar, ¿no? Y habían como 6 o 7 temas, pero es que eran de una calidad espectaculares. Y empecé a buscarlo y, hostia, no está en ningún sitio este tío. ¿Cómo puede ser, no? Y lo primero que te choca es, me está timando, ¿no? Claro, lo que estás pensando es que es un nivel tan alto, pero no está en ningún sitio. Este tío, voy a buscar el Shazam, voy a buscar las canciones, voy a mirar, bueno, tienes que básicamente enviar contratos, que todo esté legal y que todo esté bien, ¿no? Y con él, pues, fue amor a primera vista, es que no sé cómo decirlo, la verdad es que le dije, te quiero sacar el álbum entero, es que, y lo podéis escuchar, que se llama Kusey Closer. Y,
y me encantó desde el primer momento. Tuvimos muy buen feeling. Y ahora sacó otro. También sacará más adelante otra cosa con Odaglet, por ejemplo. Y ahora, pues, un poco lo que pasa, ¿no? Pues vas uniendo gente, ¿no? Y van sacando cosas nuevas, se van conociendo, te van presentando nuevas personas, se van interesando otras personas desde fuera. Y un poco, pues, lo que te digo, go with the flow, que diríamos, ¿no? Y buscando tu línea, obviamente, tu visión, pero siempre dando ese punto de calidad, buscando ese punto de calidad. ¿Hay algún artista fetiche, aparte del que va a salir ahora, ¿no? Que digas, me haría muchísima ilusión que estuviera en el 6? Fetiche, claro, a nivel internacional a mí me gusta mucho. Tief Swartz me gustaba mucho, pero ahora están un poco más parados. ¿Quién más? Claro, es que hay DJs que los que buscarías, ¿no? Pero que están en otra onda, ¿no? Pero Edwin Vernon me gustaría mucho, por ejemplo. Este toque, ¿no? Esta calidad. Obviamente, más nacional me quedaría con Edu. Edu me encantó siempre que lo he visto en el donde fue en el brunch. Con Henry Saiz. Henry Saiz, también espectacular. DJ es tremendo. Sí, no, no, obviamente son gente muy potente que te gustaría, ¿no? Que sacaran, pero obviamente están en otro esquema, ¿no? Y tienen sus propios sellos también. Pero bueno, ya te digo, poco a poco, hace poco no pensaba que Phonik iba a sacar con nosotros y aquí estamos. O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, es cuestión de ir trabajando y poco a poco. Oh, hostia. A nivel de showcases, has hecho cosas, ¿no? Porque hemos llegado a hacer alguna historia. Sí. ¿Tienes pensado Hicimos. eventos de marca? O sea, estaría muy bien que explicaras, ¿no? El concepto, sí, qué has hecho hasta ahora y cómo te gustaría moverlo, ¿no? Bueno, el showcase básicamente es el. Vengo, como he dicho, de un mundo de eventos, ¿no? Con Solar Sounds. Me gustaba mucho hacer eventos y llevar esta parte. Y creo que ahora mi faceta no está tanto en el tema de showcase, está más en el tema de detrás, ¿no? De todo esto y me gusta mucho pues dar, como te digo, oportunidad a nuevos talentos, a gente de la escena, ¿no? Y lo que hemos hecho en Showcase, por ejemplo, lo hicimos en la terraza, el año pasado hicimos dos, uno fue contigo, no, do, los dos fueron contigo, perdona, pinchamos en uno de ellos y el otro con Enai, también Enai, que también es de Eumes precisamente. La verdad es que está sacando unos temas impresionantes últimamente. Estoy encantado con él, que le vaya tan bien. Me alegro muchísimo. Y también Sam Wells participó. Y ahora vienen esta temporada, creo que ya lo puedo anunciar, pero venimos en Vic, en Los Ranks. Dos fechas allí. Cambi, Bad Clover, gente local, gente muy buena local. Y contigo también, y estamos hablando para la terraza también para agosto. Aún no está cerrado, estamos allí. Es muy potente que un sello, ¿no?, tenga detrás la posibilidad de hacer fiestas, Sí. porque es como que se cierra el círculo allí, ¿no? Sí. Y se puede hacer muy bien si llevas un concepto tan marcado, ¿no? Y la gente lo acepta muy rápido, las fiestas que hicimos, que fueron en época COVID. Ya fueran bien buenas, imagino, ¿no? Que ahora que la gente está tan predispuesta a salir y lo que estás viendo, ¿no? Un poco en la escena y cómo se están moviendo las fiestas, la gente está con unas ganas que intuyes que irán bien, intuyes que. Es un gran momento ahora, ¿eh?, para esto. Sí. Obviamente, las crisis es lo que digo, sacan cosas buenas más adelante, ¿no? Tanto y tanto. Muy bien, Eloy. Bueno, insisto en si os apetece preguntar alguna cosita a Eloy o a mí, podéis participar en el chat si os apetece, ¿eh? Vale, ¿qué más? Eloy, más a fondo, un poquito más a fondo. Vamos a montar un sello. Ok, me lío, ¿no? Ahí, un golpe en la cabeza. Se te cae la manzana como a Newton. ¿Y qué necesitas tener en cuenta desde cero para crear un sello como el tuyo? Primero, ¿cómo sacas los temas? O sea, básicamente, como te he dicho, no puedes hacerlo todo, tienes que contratar a otras personas o tienes que otros servicios, ¿no? Nosotros utilizamos un
distribución. Hay muchas plataformas. Ya como te digo, hablé con varias personas anteriormente a empezar. Una de ellas fue Julio Navas, también de Humus, creo. Si no me equivoco, aún está allí, aún no lo tengo fichado. Pero me ayudó mucho, la verdad, se lo agradezco mucho desde aquí también. Me dio los puntos, ¿no? Y que ya a partir de aquí ya empecé un poco a montarlo. Como te digo, las de distribución que hay actualmente, pues tienes varias ofertas, ¿no? Varias opciones de este DistroKit, que lo haces tú mismo, pero tiene limitaciones. CD Baby, que también tiene algunas limitaciones, y después ya hay otros agregadores más amplios, como el que utilizamos nosotros, Amsuite, que básicamente lo compró Bitport hace muy poco. Y bueno, como te digo, temas de contratos, temas de royalties, todo esto lo tienes que hablar muy bien con los artistas, con la distribuidora, tenerlo muy claro. A dos, ¿no? Sí, sí, es bueno, claro, es que, o sea, para hacer las cosas bien hechas, claro, si quieres hacer las cosas bien hechas a nivel profesional, es lo que tienes que empezar, ¿no? Una línea marcada, un proyecto en mente con una música, un estilo propio, y a partir de aquí, por lo que te digo, más temas de distribución y todo esto. Vale. Oye, nos saluda Sam Welp, justamente, que está dentro. Larga vida Terranova, un saludo enorme, chicos. Sam, eres un grande. Qué detalle, no sabía que estabas por ahí. Es muy bueno, Sam, muy, muy bueno. O le pondremos alguno de los temas, ¿no? Ya que estamos. Si quieres, sí. Claro. ¿Qué más quería preguntarte? Claro, hay mucho trabajo detrás de lo que es de la gestión del sello. Por ejemplo, volviendo a lo de la imagen, ¿cuáles son en qué te has inspirado visualmente? Por ejemplo, a mí me recuerda a Blade Runner, total, las portadas. Ah, sí, hombre, hay algunas. Creo que es importante el matizar ese brainstorming de ideas visuales para saber hacia dónde vas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rollo tiene la imagen, no? Sí, a ver, repíteme la pregunta exactamente. ¿En qué te inspiras, no? ¿Qué referencias visuales has usado como referencia? Y digo, a mí me recuerda a Blade Runner un poco, las portadas. Sí, básicamente Blade Runner es uno de mis referencias, obviamente. Mi idea es más el tema, me gusta mucho buscar en Instagram animatronics, y gente que se dedica en el mundo de la animación de 3D, hay gente muy, muy buena. Un caso, una película muy buena es Dune, por ejemplo, Dune. Sí que se nota mi inspiración en Dune, creo, porque es que me encanta Dune. Y es buscar este perfil, ¿no? de un background muy, muy suave, pero a la vez muy potente, con una figura en el medio, ¿no? Y básicamente esta figura pues puede ser relacionada con el tema o iremos viendo más adelante. Hay cositas muy chulas que ya iré enseñando más adelante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vale, hay un trabajo previo antes de montar el sello. Esto ya estoy pensando en cómo tomar apuntes incluso de cómo se montó el sello, ¿no? Uh-huh. Un trabajo de investigación, ¿no? Que hiciste antes de lanzarte a las discográficas ahí. Eso es bueno, sí. Sí. Sí, como te digo, estos meses que estuve cerrado en el COVID, hice esto básicamente. O sea, me hice una lista de competidores, si se puede decir competidores, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo son sus redes sociales? Buscar la manera, ¿no? Buscar la manera de hacerlo. Sí, sí. Mirarte un poco, ¿no? Sobre todo. Sí. Vale. ¿Ya está? ¿Solo eso? Vamos a montar un sello. Es que me perdonas un segundo, que tengo una persona que no sé qué están tocando, no sé si se oye. Si puedes ir poniendo algo de música, voy a mirar qué está pasando y vengo en nada, en 2 minutos. Pues mira, vamos a poner un tema de cosas del directo, perdonad, un segundo. Vamos a ver, vamos a los tracks. A ver. Si no me recuerdo mal, tenemos varios releases. Vale. Este es un recopilatorio anual que decidieron sacar en 2021 con varios sellos. Hay con varios temas. Y mira, aquí tenemos el remix de Sam Welp. Nos ha saludado antes.
Una buena bomba, ¿eh? Es un sonido brutal, o sea, era muy diferente cuando lo empecé a escuchar, se lo dije a Sam, digo, esto es muy diferente, pero me encantó por eso precisamente. Sí, tiene un rollo electro, no sé, está sí, muy... Sí. Vale, claro, ¿cómo te diría? ¿Cómo promocionas cada release en concreto que vas a sacar? ¿Qué se debe tener en cuenta en cada lanzamiento como sello? Bueno, básicamente, ya como te he dicho, llegar a la gente que realmente lo va a pinchar, ¿no? Eso es primordial, o sea, hacer una buena promo pool de disc jockeys que te lo vayan a pinchar. Si lo ves en Instagram, tenemos toda la escena, ¿no? El DJ, el soporte de la escena, ¿no? Y tenemos a disc jockeys que ya están englobados en este específico movimiento, ¿no? Musical. Esa es la idea. Primero, sobre todo esto, porque, claro, tú tienes que hacer escuchar tu música fuera. Y después, pues, hay la parte, podríamos decir, free, ¿no? Que es más el tema, la gente que le gusta de páginas de Instagram, YouTube y demás, que quieren que tu tema salga en sus redes sociales. Y después hay tema, pues lo de siempre, pago, marketing y buscar un poco otros canales. Pero estas serían las más habituales, podríamos decir. Requiere una inversión mínima un sello, en realidad. O sea, no solo tienes un teléfono, te aventuras a montar un sello, ¿correcto? Y necesitas una inversión detrás. Todo esto no es gratuito. Si lo quieres hacer lo más barato posible, evidentemente... son más horas, te lo tienes que hacer más tú. Si quieres llegar a, digamos, a sacar una cosa de calidad, pues tienes que invertir dinero, como siempre. Vamos ya de vídeo, de imagen, sobre todo. Sí, no. Y tema de mastering de las canciones, evidentemente, tienes que hablarlo con el artista, cómo lo hacéis. Hay artistas que llevan su mastering propio, hay artistas que lo quieren hacer contigo. Tienes que ir dando vueltas al mastering porque muchas veces no acabas de sacar lo que quisieras. Bueno, es un trabajo muy, muy duro detrás. El mastering en general es como... Bueno, el mastering en general es duro ya de por sí. Si no lo dominas, delégalo, ¿no? Y correcto. En la escuela lo vemos, ¿no? Porque enseñamos año tras año. Correcto. Si puedes aprender más, no tiene techo, ¿no? Sí, es alucinante. Muy bien. A nivel de formatos, la música que vende Terranova, aparte en digital, ¿has pensado en crear vinilo? La idea ahora mismo es solo digital, pero sí que estoy valorando temas muy, muy puntuales de hacer ediciones especiales. Eso sí que lo había pensado en tema de vinilo, pero te voy a ser muy, muy claro, no he sacado nunca vinilo, no sé cómo funciona exactamente esta rama y tengo que buscarlo. Obviamente con la distribuidora es más fácil, ya tienen todo enfocado, pero cómo sacarlo físicamente, esa es mi preocupación, ¿no? Y evidentemente que se compre, que llegue a donde tiene que llegar. Como te digo, para sacar 10 vinilos no los saco. Vamos a sacar 100, 200 y que llegue a los puntos buenos, ¿no? Pues Berlín, Ámsterdam, UK o ¿no? cosas así, ¿no? Y mirar la manera de hacerlo bien. Como te digo, si lo hacemos, lo hacemos bien. Si no lo hacemos a medias, no salen las cosas. Digital, ni CDs, ni pendrive, ni... No, CDs ya no hacemos. ¿Estás ahí bien diseñados y todo? ¿El qué? Hubo una época que los sellos hacían los pendrives bien diseñados, ¿no? Del sello y demás, con su plástico, como si compraras en MediaMark el pen, pero con el... Eso lo hago cuando voy, por ejemplo, a visitar otros DJs. Hago mi propio USB con todo Terranova para mostrar mi proyecto, ¿no? Y para gente lo pinche, ¿no? Y esa es mi... La verdad es que funciona. Si quieres hacer llegar tu música, busca la manera para que llegue lo más rápida y directamente posible. Esa es la filosofía, podríamos decir. Oye, Tony Fernández tiene una pregunta. A ver, vamos a ver. Claro. Me gustaría saber, una vez que un artista ficha para un sello, ¿hay un mínimo de producciones que hay que sacar o según la creatividad? Según la creatividad.
como te digo, no hay un. Bueno, evidentemente esto. O sea, por ejemplo, con Odaglet, te voy a poner un caso muy, muy claro, ¿no? Odaglet, pues sí que ya hemos dicho, pues tres releases, ¿no? Ya te los tengo firmados, tal. Porque me gusta mucho su estilo, es un estilo, él también está muy a gusto con el sello y estamos sacando cosas muy chulas que me imagino que vamos a escuchar más tarde, que están siendo pinchadas por gente de Inner Vision en este momento y claro, los dos tenemos podríamos decir, un interés, ¿no? En sacar lo máximo posible porque la conjunción de los dos funciona muy bien. Pero no pasa habitualmente. Es un poco, como te digo, es la calidad del tema en sí o del EP que me pasan. O, por ejemplo, lo que ha pasado muchas veces es que hay DJs que es que me pasan temas sueltos, pero tú no lo ves como un producto, ¿no? Y lo que hice, por ejemplo, es un varios artists que se llama Godai, que lo podéis ver también, de cinco artistas con cinco temas que estaban relacionados entre ellos para dar un paquete y para dar salida, ¿no?, a esta creatividad, ¿no?, de DJs que solo me pasaban un tema, pero que era muy bueno. Pero claro, ¿con dónde lo saco, no? Bueno, vas buscando la fórmula. Obviamente, los labels tienen muchas fórmulas, las compilaciones, los varios artists, los álbums, los EPs, ¿no? Y cada artista, pues también mira cómo quiere sacar dentro de eso. Podríamos decir que es como un hablar entre los dos y llegar a un acuerdo. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo quería añadir que me parece muy buena pregunta, Tony, es que en realidad la visión del artista, yo he llegado a mandar siete temas y que no te hagan ni caso, Correcto. mandar dos y te piden un tercero porque los dos son muy buenos y ahí sí que puedes ver un poco el pack que decías. Se quieren saber un poquito a qué suenas en general. Un tema está muy bien, pero necesitan un refuerzo para ver que eres capaz de repetir la fórmula e incluso mejorarla, ¿no? Entonces el equilibrio de dos, tres canciones es muy, muy correcto. Y yo añadiría, o sea, si tú tienes un sonido propio, sabes que este sello te gusta y que puede ir bien en este sello, no estoy hablando de Terranova, otro, Sí. envía todo el paquete hecho, o sea, hazlo lo más fácil posible para que la persona que hay detrás lo consuma, vea el potencial y lo promocione. Porque es la fórmula, o sea, hacerlo lo más fácil posible a la gente para que llegue lo más rápido posible. Hablando de esto, justamente, ¿quién hay detrás de Terranova en como AR? ¿Quién escucha las demos? No hay AR. Estoy buscando. Mira, Ah, la R eres tú, ¿no? es una buena campaña para buscar una AR, ¿no? No, básicamente lo hago yo ahora mismo. O sea, el escuchar todo lo que recibo. Como te he dicho, hay épocas más fuertes que otras, ¿no? Sobre todo cuando sacamos un release, la gente se anima más porque empieza a ver que hay movimiento y la gente, pues, que tiene cosas, te envía más cosas, ¿no? Pero básicamente lo hago yo. Y como te digo, como te he dicho siempre, soy muy claro, ¿no? Asertivamente se lo explico. Si hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, hay cosas que cuadran o que no cuadran. Y te podría poner un ejemplo muy claro, que un artista que conocemos, ¿no? Me pasó un tema y era un progressive house, que era buenísimo, era muy bueno. A mí me encanta también el progressive house, pero no era para Terranova, ¿me entiendes? No era el sonido que busco. Pero es buenísimo el tema. Y para otros labels seguro que va muy bien. Claro. Es básicamente eso. Probadlo. ¿Quieres que les comparta el mail de las demos y Sí, demás? claro, genial, evidentemente. Sí. Pues lo dejo en el chat y tenemos otra pregunta que ahora voy a por ello, porque nos quedan 5 minutos. Cinco, me ha pasado volando. Mira, aquí tenéis un poco el mail para enviar las demos a axel@terranovarecords.com. Correcto. Ya les vale, he añadido también. Sergi nos pregunta, ¿qué opinas de los NFTs y si te gustaría en un futuro estar dentro de este mercado? Mira, me ha sacado la. No sé si alguien se lo ha dicho, pero básicamente lo hemos comunicado, ¿no? Hicimos un story hace unas semanas, porque vamos a empezar a hacer NFTs. Es un proyecto que será multicanal, ¿vale? Estoy acabando de refinarlo, porque como te digo, quiero hacerlo bien. Pero a ver si lo sé decir bien, ¿vale? Es una conjunción entre el mundo digital y el mundo físico, ¿vale? O sea, básicamente
Utilizaremos dos plataformas, OpenRAR y, perdón, SuperRAR y OpenSea, que son, podríamos decir, las más potentes, ¿no? Otras marcas como Anima, de los Tale of Us, lo están utilizando. Y nosotros básicamente pondríamos en una la imagen, en la otra la animación, pero sería para el mismo owner, ¿no? Para el mismo propietario. Y daría la posibilidad a, primero, conocer al artista, el tema, tener una copia en casa, ¿vale? Una obra de arte en casa del EP en cuestión. Y finalmente le daríamos unos pases para ir a los Terranova Showcases del año donde se haya producido esta compra, ¿no? Obviamente se tiene que ir, como te digo, puliendo, pero la idea la tengo y estoy trabajando en ella para, yo creo que en septiembre, octubre, en septiembre ya podremos empezar a venderlo, si podríamos decirlo así, pero es como, yo lo veo como una promoción, ¿no? O sea, ayudar a Terranova a crecer, pero a la vez este proyecto también que sea parte de la gente, ¿no? Un poco. Qué guay. Claro, esta simbiosis, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Tenerlos de invitados que pueden venir, ¿no? A verte, no sé, en el backstage a lo mejor, conocer al artista. Esa es la idea. Lo veo súper humano, en realidad. Y la idea es que el artista también pues, pueda conocer a su grupo de fans, que sí. Tenga trato directo. Y es el mejor método. Lo veo genial. Guay, súper guay, tío. Muy bien, muy bien. Esto forma parte de los planes de futuro que me comentabas, ¿no? Sí, estoy trabajando en ello. Qué bueno, qué bueno. Pues si queréis hacer alguna última pregunta, tenemos 3 minutitos, 2 minutitos. Pero, oye, me parece que el trabajo que estás haciendo es excelente, que no pares con este proyecto, es increíble. Y que realmente me parece que... Quiero preguntarte también, a todo el mundo que se plantea crear un sello discográfico tarde o temprano, ¿le animas a hacerlo? Si tienen algo que decir, sí. Así de claro. O sea, si creen que tienen algo que decir en la escena, hazlo. O sea, busca la manera, hazlo. Pero para hacerlo, no. O sea, para hacer una cosa y dar más volumen, no tiene sentido. O sea, al final, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero cuando escucho música, es que todo me suena muy, muy similar. O sea, yo no busco esto, yo busco dar algo único. Las playlists de Spotify que más escucho no tienen nada que ver con la música que compongo. Correcto, es que tienes que buscar, siempre lo digo, pero es cada persona tiene su línea, ¿no? Tenemos que hacer una escultura, siempre lo digo, una escultura, y todos hacemos la misma escultura, pero es que no saldrá la misma escultura, es que todos tendremos un toque diferente, pues es ese toque, has de expandirlo, has de buscar ese toque y has de buscar una línea para darla a conocer, para dar a conocer tu toque, podríamos decir, ¿no? Esa es la idea, pero como te digo, tienes que ser autocrítico contigo mismo y decir, ¿vale la pena lo que voy a sacar o no? ¿Lo voy a hacer durante un tiempo largo de tiempo o va a ser solo esporádico? Ya, claro. ¿Voy a ponerme unos objetivos reales y los voy a cumplir o me voy a quedar en el medio? Claro, es un poco tiene que salir de uno mismo todo esto. Oye, Eloy, pues vamos ya, se agotó el tiempo, ha pasado volando la hora. Sí, estoy encantado, la verdad, muchas gracias por la invitación, encantado de compartirlo. Si tenéis más preguntas, tenéis mi mail, si queréis enviar música, como has dicho, encantado de escucharla. Genial. Y hasta la próxima, no puedo decir más. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias Eloy, sobre todo al equipo de Eumes. Espero que os haya gustado el formato, lo más natural y ¿no? Sí, siento el pequeño, pero como dices, es el directo. A veces pasan estas cosas y tienes que manejarlas como puedes. Pero bueno, muchas gracias por todo, en serio. Encantado de venir. A vosotros y gracias a